a mí no me sabe porque yo tengo mucho capacidad de parar. Para venir acá. Significa que andas más de lo que gastas viniendo y yendo. Que por eso. Me gustaría que vea esto. El alcalde, las instituciones de Esmeralda, que se supone que el Ecuador está en un proceso de cambio y que mire que también aquí necesitamos un cambio para las personas, porque inclusive los quieren botar de su fuente de trabajo. Y es una persona de que de aquí viven, inclusive, aunque no lo crean, todos nos beneficiamos del trabajo de ellos. También como si el alcalde de mi provincia, que se dé cuenta de que son acá maltratados, de que no tienen, o sea, un buen beneficio como él cree que les están dando. Que la gente se dé cuenta de la realidad que pasa en estos lugares, que no sea tan insensible, ya que cuando vemos cosas como esta que pasan en otro país, nos lamentamos, nos sensibilizamos un poco. Pero cuando vemos a estas personas que realizan el mismo trabajo que realizan en otras partes, las discriminamos, las hacemos a un lado, las consideramos como delincuentes. Nosotros venimos a buscar ropa para coger y una cosa como nosotros, como somos chachas, a veces otro año, lo que pasé en mes de 2002, pasamos una grave de la, como es, la lluvia, así agua también se creciente bastante, y como 4 casas llevó. Y como este año mismo murieron 6 personas. ¿De qué comunidad? De San Miguel. ¿Y hay posibilidades de recoger ropa o no? Sí, más o menos, buscando, sí, encontramos poquito, como a veces como vienen bastante basura, y buscando sí encontramos poquito. ¿Y esa ropa para quién? Ese para poner nosotros mismos, como nosotros somos pobres y cómo vamos a vivir, así cogemos para poner nosotros, eso es. Yo tengo de estar trabajando dentro de aquí, de este botadero, más o menos como unos 18 años. ¿Qué fue lo que lo motivó a trabajar acá en este botadero de basura? Primero, bueno, hay que decir las cosas como son, ¿no? De que este no es un trabajo que se puede presentar en cualquier parte, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque hay personas de que no se lo van a aceptar de un punto de vista tan claro como un trabajo normal. Ya, como por decir, uno se vaya a trabajar a un almacén, entonces no van a decir, bueno, ese chico está trabajando en un almacén, ajá, orgullosamente. Ya, hay otras personas de que lo ven trabajando aquí y lo creen, lo señalan como la persona última. Ya, entonces, por esa y muchas razones, o sea, no cambiaría este trabajo por ningún más otro. Ya, ¿por qué razón? Porque incluso uno aquí trabaja hasta la hora que uno le dé la gana. Ya, uno no tiene horario para entrar, para salir. Ya. Más en otro trabajo uno tiene que ser arriado, como los esclavos del antepasado. Ya. Aquí uno forma su propio trabajo, es dueño de su trabajo. Ya. Entonces, si a uno le da la gana de vender en el día lo que recoge, lo vende. Y si no, lo aguanta para el día siguiente. Ya. Eso no tiene problema ninguno. ¿Cuáles son los elementos que reciclan?
Bueno, respecto a eso, aquí se recicla, que es una palabra completa, se recicla el cartón, el papel blanco, el papel bond, el fierro, el aluminio, el acero, el cobre, el bronce. Las mujeres el cartón y el papel, los hombres el fierro, el aluminio y el cobre. Ese es el trabajo de nosotros. Nosotros de primero, cuando trabajábamos aquí, que yo estaba con mi familia aquí, nosotros en la semana salíamos con 200 o 300 quintales de cartón, con 200 de fierro y así sucesivamente, sus 5 o 6 quintales de material, como decir, cobre, aluminio y etcétera. Y ahora de lo que ya se ha formado esto, esta recogedera por las calles, no salimos ni con medio quintal. Más que todo las mujeres, ay, no salimos con nada las mujeres. Y sí, los ponemos a darlo cuenta. Si usted llega a tomar una comparación de un maestro de albañil conmigo, que soy un chambero, el maestro que es albañil, ¿sí?, a uno lo codea, lo mantiene a distancia, ya. Me pregunto yo cuál es la razón, porque simplemente yo trabajo en un botadero de basura, ¿sí? Y él a dónde trabaja, trabaja también desbaratando casas y volviendo a construir. ¿Algún personero del Ministerio de Salud alguna vez ha venido aquí? Sí, sí han venido. ¿En alguna campaña de inmunización? Sí, sí han venido. Aquí ha habido vacunas, aquí han dado pastillas. Pero, somos tan pobres, tan humildes, que Dios los mira a ver con ojo de piedad. Porque de la gente que estamos trabajando dentro de aquí, jamás hemos caído enfermos. De aquí, gente de aquí, enferma de aquí, no ha salido jamás para el hospital. Ni una infección, ni nada con enfermedad venérea, ni qué se pueda decir. Lo que sí, enfermedades que nosotros tenemos aquí, es enfermedades pasajeras. Como por decir, una fiebre, un dolor de cabeza. Del resto, ninguna otra clase de enfermedad. ¿Hasta qué edad, más o menos, hasta qué cierto tiempo usted se dedicaría a seguir reciclando acá? Pues lo tengo pensado, maestro. Tengo 68 años. Yo cuando ya llegue a mis 70 años o a mis 75, yo quisiera buscar, si puedo y estoy viva, yo voy a buscar mi asilo y me voy a guardar allá. Porque no voy a estar tampoco a decirle a un hijo, deme, al otro, por aquí, deme, no. No. Allá estoy tranquilita, viendo televisión, riendo con los amigos. Claro. Mis hijos, el que quiere, pues me va a visitar. El que no, me estoy tranquila ahí en mi asilo. Cualquier amigo ha de llegar, ay, señora viejita, por aquí, por acá, ya reímos hace rato. Yo aquí tengo tiempo de estar trabajando. Y al tiempo que tengo de estar trabajando aquí dentro de este basurero, no me siento mal, de ninguna manera. Ni porque me miran a ver mal visto, ni porque me llaman la atención con desprecio, de ninguna manera. Me siento más bien orgulloso. A tierna edad que tuve de ser muy joven, me di cuenta de que este era uno de los pasos de que yo podía dar y darle a conocer a muchos jóvenes de afuera, que dicen que trabajo no hay en la provincia de Esmeralda o a nivel mundial, de dentro del Ecuador o fuera del Ecuador. Hay trabajo, sino que los dejamos llevar por el orgullo, por la vanidad, por algo de que no tenemos, por algo de que no somos. Lo gusta aparentar lo que no somos. Hoy en el día la persona tiene que aparentar lo que es y vivir de lo que es. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que 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 ven.